Básicamente, el curso eh, es para formar a mediadores. Eh, se los está capacitando en eh, la mediación, que es un procedimiento alternativo de resolución de los conflictos para evitar llegar a la instancia judicial. Y eh, básicamente, también hablamos de diálogo entre las partes, de generar entre las partes el diálogo, la comunicación que por ahí no están pudiendo tener y por eso llegan el conflicto y poder solucionarlo con la intervención de personas que están entrenadas, que serían los mediadores, pero la solución la van a encontrar directamente las partes. Es distinto a un juez que va a venir a imponerles una solución al conflicto. ¿Y quiénes eh, pueden participar a este curso? El curso está dirigido eh, a nivel eh, a, a, a toda persona que sea mayor de edad, mayor de 18 años, pero... Eh, tenemos un impedimento que la ley de mediación, la ley provincial de mediación, establece que para poder lograr la matrícula y poder ejercer como mediador, necesitamos un requisito más, además de este curso de formación, que es tener un título universitario. Entonces, toda aquella persona que tenga un título universitario más el curso puede acceder a la matrícula y también es una salida laboral más. Eh, ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Desde qué hora y en qué lugar? Tenemos una charla informativa para el lunes 10 a las 18 horas en el recinto del Consejo Deliberante de la Municipalidad, porque este curso está auspiciado por la Municipalidad de Vicuña Maquena. Y en principio eh, estaría previsto que el cursado sea todos los días viernes, a partir del 21 de septiembre hasta el 14 de diciembre. Es súper intensivo, en un horario que puede estar programado entre las 2 de la tarde y las 20.30 más o menos. ¿Hay algún límite de cupo, digamos, de participantes? Tenemos un cupo de 15 eh, participantes como mínimo para que se pueda abrir el curso y 30 como máximo. Así que el que esté interesado puede hacer las preinscripciones en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad o vía email eh, o también telefónicamente. Eh, ¿Quiénes vendrían a dar el curso? Son mediadoras de la ciudad de Río Cuarto que están capacitadas como formadoras. Eh, ellas hicieron un curso y una capacitación extra, eh, que dependen de la Fundación Leonardo da Vinci. Eh, los nombres son Edith Palandri y Silvina Smith. Ellas son las docentes a cargo. Después hay varias docentes que también están invitadas, eh, como por ejemplo Lorena Pedruzzi eh, y otras mediadoras más. En lo que respecta a la charla de lunes, esta charla informativa vendrían ellas también o no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Las dos eh, formadoras que están a cargo, estaría yo también y eh, Carlos Baglio como secretario y representante de la municipalidad. Eh, María Belén, para preguntar en cuanto recién a la mediación que hablabas, cuando se trata de conflictos, ¿todo tipo de conflictos? Todo tipo de conflictos puede ser resuelto a través de la mediación. Salvo eh, lo que son los conflictos laborales, que eso sí tienen un procedimiento especial de conciliación que está establecido en la Secretaría de Trabajo o en el Juzgado de Conciliación. Los demás, todo puede ser eh, motivo, siempre y cuando no esté el orden público afectado. O sea, yo no puedo ir a cambiar el nombre de una persona, querer adoptar o querer divorciarme. ¿Sí? Pero sí puedo, por ejemplo, eh, resolver la división de bienes en una sucesión, resolver la adjudicación de los bienes en un divorcio. ¿Es la, primera vez, exactamente. ¿Es la primera vez que se da un curso de esta naturaleza aquí en Maquena? Sí, sí, es la primera vez y tratamos de que sea el puntapié. Para hacerlo de acá en adelante, eh, porque es muy importante, aparte por la nueva ley de mediación que tenemos, eh, se necesita sí o sí pasar por el pase de, a mediación primero antes de iniciar un juicio. Entonces sería importantísimo poder capacitarnos. ¿Ya hay interesados? Sí, tengo varios preinscriptos, sí. Muchísima gente que está prevista ya que vaya a la reunión a la charla informativa para poder terminar de definir. ¿Algo más para contarnos? En principio, que bueno, se espera a todo el mundo que vaya, la charla es abierta, gratuita y bueno, los esperamos para que también se interioricen en lo que es el procedimiento de mediación, ya sea para ser mediadores en el futuro o como partes interesadas para poder recurrir al procedimiento.